Hoy vamos a aprender a dibujar con acuarelas tres tipos de cactus, un saguaro, una chumbera y un cactus en maceta. Lo primero que haremos será seleccionar los verdes. Yo voy a escoger estos tres. Si solo tenéis un color verde os recomiendo mezclarlo con amarillo y por ejemplo con un marrón o algún color oscuro para obtener tres tonalidades diferentes. Si no tenéis ningún verde recordad que mezclando amarillo y azul podéis obtenerlo. Después escogeremos algún rojo, anaranjado o rosa para las flores y algún tono marrón para la tierra. Lo primero que haremos será dibujar nuestro saguaro con lápiz, solo el contorno y la forma del suelo sin apretar demasiado. Lo segundo que haremos será rellenarlo con el color verde intermedio, ni el más oscuro ni el más claro. Al rellenarlo tendremos cuidado de dejar huecos en blanco para la luz. Al acabar daremos toquecitos con el verde más claro y sobre todo con el verde más oscuro para crear sensación de profundidad y que sea más natural. Mientras este primero se seca, vamos a empezar a dibujar el segundo. El segundo será una chumbera y os recomiendo dibujarla lo más asimétrica posible para que sea natural. Aplicamos la acuarela de nuevo con el verde intermedio y a toquecitos con el verde oscuro cuando aún está húmeda para que los colores se fundan. Si a alguna le apetece jugar un poco más, que coja un tono por ejemplo azulado o algún tono rojizo y de toquecitos sobre el verde cuando aún esté este húmedo, porque el efecto cuando se seque quedará bastante bonito. Empiezo a pintar las, las flores, las partes anaranjadas en este tono que he escogido y lo que voy a hacer es mezclar ese naranja con el verde para que quede un naranja sucio, un naranja vegetal y con este tono darle justo donde se une la parte naranja con la parte verde para que ambas se fundan y el propio cactus tenga partes anaranjadas. Dejamos la chumbera secándose y con el pincel más fino que tengamos volvemos a coger ese verde intermedio y lo utilizamos para dibujar líneas a lo largo de nuestro saguaro. No os preocupéis hacerlas de forma intermitente, discontinua, porque quedará más natural. Y lo mismo con el grosor, queda bien que haya líneas más finas y líneas más gruesas. Lo dejamos secando y aprovechamos para poner acuarela en el suelo. Yo he elegido esta especie de mostaza. Y cuando aún está húmeda, decido colocar un poco de marrón en la línea del suelo para que se vaya difuminando. De hecho, podemos dar algún toque con un verde, etcétera, para darle más textura y, y más naturalidad. Mientras se seca, os voy a enseñar a hacer las espinas. Podéis dibujarlas o bien con un rotulador pequeñito tipo micron o un boli, o con un pincel muy fino. Y tienen cuatro posibles formas: la primera, un asterisco, la segunda, una V, la tercera, una especie de ramillete abierto. Similar a la mitad de un asterisco, y la cuarta simplemente motitas. Elijo hacer las espinas de mi saguaro con un rotulador en forma de V. La V puede estar boca abajo, hacia un lado, se da igual. Y las hago a lo largo de las líneas que están en el interior del saguaro y también en el borde exterior para que quede natural. Nuestro saguaro ya está listo y empezamos a pintar el suelo de la chumbera. Como hemos visto antes, lo podemos hacer a toquecitos y dejando espacios en blanco y utilizando algún color más para darle textura. La chumbera no tiene líneas como tenía el saguaro, pero sí que tiene espinas. Vamos a utilizar en este caso un pincel y la forma de asterisco. Como veis, cuando las espinas las pintamos con un pincel son más sutiles y cuando las pintamos con rotulador se aprecian bastante más. Vamos a pintar nuestro tercer cactus, un cactus genérico en maceta. Para ello vamos a escoger el verde más claro de los tres que creamos al principio y con él vamos a dibujar el contorno. Esta vez no dibujamos la forma previamente con lápiz como los dos anteriores. Lo que sí volvemos a hacer es cuando ya hemos aplicado el verde más claro, dar algunos toquecitos con el verde intermedio para crear profundidad. Si alguien quiere podría aplicar en este momento algún toquecito de mostaza, dorado, amarillo, para crear textura y quedaría bastante bien. Yo os voy a dibujar dos cactus muy similares con macetas diferentes para que veáis las dos opciones. En ambas dibujo la maceta, la forma, con lápiz. En una de ellas hay un poco de perspectiva, como veis, y se va a ver la tierra, y en otra está completamente de perfil y no vemos la tierra. Repasamos el contorno con el pincel del color que hayamos elegido y en este caso voy a simplemente pintar con un azul la mitad de la maceta potenciando la forma esférica para que se note que hay profundidad que es redonda. Damos unos toquecitos para simular la tierra, al principio mostaza y luego con un marrón para que haya contraste y dejamos algunos espacios en blanco entre medias para darle cierta naturalidad. Mientras la maceta se seca pintamos las líneas como hicimos con nuestro saguaro. En un tono verde intermedio, un pelín más oscuro que el que hayamos utilizado, y podemos aplicar si queremos alguna pincelada de algún tono tierra o mostaza. Os lo enseño para que veáis cómo queda. Cuanto más húmeda esté la capa anterior, más se fundirá. Mientras estas líneas se secan, voy a elegir los colores de la otra maceta. En este caso no se va a ver tierra porque no hay perspectiva, así que solo vamos a ver el perfil. Elijo pintarla en tonos rosados. Con un pequeño degradado, y mientras se seca, voy a aprovechar para hacer las espinas del primero. Las voy a hacer en forma de ramillete con el propio pincel. En lo alto del cactus, voy a dibujar una pequeña flor azul, y mientras se seca, voy a acabar la maceta del segundo. Acordaos que podemos hacer un degradado rellenándolo todo con agua y en una parte, en un extremo, empezando a pintar con uno de los colores. Acabo la maceta y me pongo con las líneas. Cuando acabo las líneas, voy a dibujar una pequeña flor arriba en el mismo tono rosa que, que tiene la maceta. Lo dejo secándose y voy a repasar la flor azul con otro tono azul, un pelín más oscuro. Y las espinas las voy a pintar en un tono anaranjado en vez de en el clásico verde o bueno, en un marrón, para que veáis que también esta opción puede quedar bonita. Si alguien tiene un rotulador opaco blanco o un poco de tinta blanca opaca como esta, podría pintar las espinas en blanco. Sí que le recomiendo antes haber dibujado unas motitas, unos lunares con un rotulador o con un pincel para que las espinas salgan de ellos y se noten más. Ya tenemos dibujados con acuarela nuestros tres tipos de cactus, el saguaro, la chumbera y el cactus genérico en maceta. Os recomiendo y si queréis, sobre todo por ejemplo la chumbera, probad a sobre el verde cuando se esté secando utilizar un poco de azul para darle este tono que veis en la chumbera de la izquierda. También podéis jugar con los colores de las flores y las espinas para poder hacer vuestras propias combinaciones. Esperamos que os haya gustado y que nos enseñéis vuestros propios cactus.